la verdad que para mí es un inmenso placer estar hoy oficiando de darles la bienvenida a todas y a todos. Gracias por unirse otra vez a lo que es Mujeres B, diálogos semanales, donde compartimos, nos conectamos y nos apoyamos y nos motivamos en estos momentos de aislación para crecer internamente y profesionalmente como ciudadanas globales, ¿sí? También para inspirarnos en acciones de cambios positivos. Mi nombre es Andrea Pérez, soy líder de Mujeres B para Latinoamérica, trabajo en lo que es desarrollo de líderes y de equipos de impacto, además de acompañar por ser apasionada de este movimiento de usar los negocios para una transformación real para el bien común. Este webinar que vamos a ver ahora durará aproximadamente 60 minutos, estamos con el tema de la galaxia del cuidado, el otro mundo. Tenemos un speaker de lujo, que la verdad que le estaba comentando a Omar que me encanta que tengamos hoy un hombre hablando de estos temas, que realmente plantean un desafío tanto para hombres como para mujeres. Estamos con el profesor Omar Rincón, ensayista, periodista y profesor en culturas mediáticas, digitales y entretenimiento de la Universidad de los Andes. Es periodista, académico y ensayista colombiano en temas de periodismo, medios y entornos digitales, cultura, entretenimiento y comunicación política. Profesor, investigador y artística del Centro de Estudios de Periodismo CEPER de la Universidad de los Andes en Colombia. Director de FES Comunica para la Fundación Alemana Friedrich Ebert de América Latina. Crítico de TV en El Tiempo, ensayista y consultor de la revista digital 070, video, columnista, confluencers, y para mí un apasionado de la economía del cuidado, y lo invitamos porque creemos que los hombres también tienen que participar de estos debates, ¿no? Del hablar de estos temas. Espero haber dicho, después corregís, Omar, si algo de lo que dije era incorrecto. Perfecto. Bueno, también contamos hoy con la moderadora, que es Tainá Leite, que es abogada, escritora y consultora en ONU Mujeres en el programa Ganar, Ganar, profesora de liderazgo femenino e inteligencia emocional en el Instituto de Política de la Mujer. La verdad, dos speakers de lujo tenemos hoy. Ahora nos van a contar un poquitito de cada uno y Tainá se va a presentar primero, nos va a contar mínimo su idea y Omar, después te cedemos la palabra. Antes de comenzar, vamos a recordar solamente unos minutos sobre Be Woman Solution, quiénes somos. Somos una red de mujeres emprendedoras e intraemprendedoras que buscamos equilibrar el propósito y las ganancias en los mercados hacia la economía del cuidado. Economía centrada principalmente en el bienestar humano, la felicidad y la realización, así como el respeto y la responsabilidad hacia el medio ambiente. La verdad es que nuestra red sensibiliza e inspira acciones concretas y medibles sobre equidad de género y acción por el clima. Así que lo que vamos a hacer es tomarnos unos segunditos para hacer el rito de las mujeres de Be Woman Solution. Omar, te vamos a compartir nuestro rito, que empieza así, que es enderezar la postura con la espalda erguida, el mentón en alto, la mirada alta también, y hacer brillar los ojos con alegría y con una sonrisa. Creemos literalmente que el lenguaje corporal redefine nuestra personalidad, con lo cual el poder hacer esto cada vez que enfrentamos situaciones nos empodera. Así que bueno, dicho todo esto, Tainá, te cedo la palabra. Como para que nos cuentes qué es lo que te ha motivado y te gustó de esto de aceptar de ser moderadora de este tema y ante tan tremendo speaker. Muchas gracias, Andrea. Bueno, me disculpe de antemano por mi español, como de la otra vez, está un tanto oxidado, entonces muchos momentos de portuñol. Pero bueno, vamos. Estoy profundamente honrada. De Lara y de usted, Andrea, de compartir este espacio con el profesor Omar. Yo soy una modesta estudiante del cuidado, estoy haciendo mi investigación en maternidades y cuidados
en la Universidad Federal de Paraná, que es acá en el sur del Brasil, y me apasioné por este tema hace, pienso, 5 años que investigo y trabajo con mujeres, y tanto la parte teórica como la materialidad de la vida y del cuidar como un pilar democrático. Entonces, estoy ansiosa para escuchar el profesor, y yo espié, yo vi su rotero. ¿Ah? Que canta el abordaje, y quiero, este debate creo será muy rico, porque como dice, los hombres necesitan de estar en este debate, de ayudarnos a resolver un problema que no creamos. Entonces estamos juntos para caminar a una sociedad más democrática, que es necesariamente una sociedad que cuida mejor y que cuida de una manera más democrática también. Entonces, muchas gracias más una vez. Vamos a unir el profesor y después debatir sobre este tema tan importante. Sí, lo que les vamos a pedir es que las preguntas las escriban en el chat, por favor, para no interrumpir, y después las vamos a ir levantando, así las va Omar, las va a ir respondiendo. Bueno, Omar. Bueno, buenos días a todas y todos. Yo les hablo desde Bogotá, Colombia, y quiero arrancar agradeciendo, pues obviamente, a Be Woman Solution, a Laura, Andrea, a Tainá, que esto también al hecho de que veo el logotipo atrás de ONU Mujeres, que admiro mucho el trabajo, sobre todo de las mujeres, eso es el principio. Pero quiero arrancar diciendo que casi que voy a pedir disculpas porque tengo 5 privilegios y quiero de ponerlos en evidencia. El primer privilegio que tengo es que soy hombre, o sea, y técnicamente la sociedad, la historia y el momento actual demuestra que a nosotros, nosotros tenemos, somos unos privilegiados del poder, de la economía, de las soluciones, de los gobiernos, de todo, de los comportamientos públicos que tenemos, podemos hacer lo que nos dé la gana, mientras que las mujeres tienen que comportarse en otras formas. Hablo desde el privilegio de ser hombre, hablo desde el privilegio de esta cosa que nos está pasando de tener trabajo. En este momento 60% de gente en América Latina no tiene trabajo. Y eso realmente es un privilegio en este momento, tener un trabajo. Yo trabajo en una universidad y una fundación alemana, lo cual me hace súper mega privilegiado para eso. Tercero, pues privilegiado en esto del cuidado de que pues vivo solo, entonces me tengo que cuidar a mí solo nada más, no tengo que cuidar a nadie más. Y eso, los héroes son los que han cuidado en esta pandemia, porque han tenido que asumir triple y 4 veces el trabajo que tenían regularmente. Y el cuarto privilegio es que no soy experto en esto del cuidado, sino que soy como un fanático de eso. Me parece que aprendí por muchos lados cosas de esto. Soy un ignorante y como tal vengo a hablar acá, pero me gusta el tema. Me parece que es como la tendencia que me gusta, de pronto la edad, lo que no sé, pero me parece que si le pegáramos más por ahí, la cosa sería mejor. Y por último, pues que voy a hacer una cosa que en Argentina son expertos mucho más fuertes que nosotros, mansplaining, porque yo voy a hablar de una cosa que es de las mujeres y un hombre hablar de una cosa de las mujeres, pues es terrible. Entonces voy a tratar de no hablar tan machirulamente, como dicen en Argentina, y tratar de ser un poco más elemental. Entonces voy a poner la presentación y arrancamos. Si ven ahí, no encontré un color bueno para tacharme, porque digo que preguntarme por qué yo voy a hablar de esto. Pero el título que le puso Laura me parece lindo, y es que la galaxia, me parece que es como una constelación donde el cuidado no puede ser una cosa que es de uno solo y de un experto. O sea, que me parece que el cuidado, si es de un solo concepto, yo muchas veces unas cosas que en academia resiento, es que la discusión va por qué significa cuidar, cómo se dice cuidado, en qué epistemología está cuidar, y comenzamos a hacer unas discusiones profundas sobre el concepto. Yo creo que el cuidado, las mujeres han demostrado que es más una pragmática que se hace y no un discurso que se construye. Ahora estamos tratando de darle discursos a lo que hace
lo que hacen todos, Taina y Andrea y todos, es tratar de darle un discurso al cuidado, porque el cuidado es una cosa que hacemos todos los días, pero que no ha sido significativo en el mundo. Y lo otro es que sí es verdad otro mundo, y en eso sí, casi que el argumento esencial es que hoy en día uno tendría que decir que si queremos otro mundo posible, el único modelo alternativo que tenemos es el modelo del cuidado. No tenemos otra sociedad para proponer en este momento. No es, entonces ahí tenemos que ubicarnos directamente. Voy a arrancar por lo que sabemos muy rápidamente, que lo compartimos y que voy a decir unas cosas como obvias, pero que pues hay que arrancar por lo obvio. Y es que por la distribución inequitativa del cuidado es el principio de desigualdad principal que habita la sociedad. Y esto lo dicen todos los feminismos, el popular, el mainstream, el radical, pero también lo dice cualquier estudio económico. El principal, la desigualdad principal que habita la sociedad en el mundo mundial es cómo se distribuye inequitativamente el cuidado. Se puede haber avanzado en el ingreso a la universidad, en el ingreso al trabajo, se puede haber ingresado en la presencia de las mujeres en puestos públicos, pero donde no se ha avanzado suficientemente o casi no se ha avanzado, es en la desigualdad como del cuidado. Ahí realmente la cuestión de género atenta contra las mujeres porque normalmente les toca a ellas 3, 4, 7 horas más de trabajo vía el cuidado. Y es una cosa que es naturalizada, que es histórica, que es cultural, que pasa en casi en todas las culturas. Yo admiro mucho, por ejemplo, las culturas ancestrales, pero uno va a una comunidad indígena e inclusive ahí las mujeres son las que cuidan. O sea que hay un principio casi cultural, político, que podría casi que uno hablar que es una ideología machista frente a eso. La segunda cosa que quiero, de lo que ya sabemos todos, es la dura realidad de lo que nos pasa. Que las mujeres, este concepto de Eleanor Fadur, me gustaba, las mujeres malabaristas, las mujeres todoterreno, es algo que no hay que hacerle teoría. Yo creo que eso no es de ahora. Yo creo que viene siendo que las mujeres tienen que hacer todo por una cosa que es distinto a lo que hacemos los hombres, que es el bienestar familiar. Es como si las mujeres fueran las únicas responsables del bienestar familiar y los hombres fuéramos responsables del bienestar público. Por eso andamos tan mal, porque lo público anda pésimo, porque somos los hombres los que nos hemos encargado del bienestar público, y el bienestar público ha sido un desastre. Y el bienestar familiar es el de las mujeres, pero las mujeres salieron al mundo del trabajo, al mundo del estudio, al mundo de la vida pública, del bienestar público, y también va con ese tipo de principios. Otro elemento que todos sabemos simplemente es que hay una distribución muy negativa del trabajo de cuidado no remunerado. O sea, se supone que el cuidado es sexualizado, o sea, es generalizado, es de género. Entonces, de alguna forma, es una distribución muy negativa. Yo mismo, para contar solamente, yo estudié en Estados Unidos una maestría y cuando volví, duré un mes con mi mamá. Y era imposible poder hacer lo que yo hacía en Estados Unidos. O sea, yo en Estados Unidos tenía que limpiar, lavar, cocinar, arreglar los baños. Nada más no me dejaba hacer nada. Yo decía, pero esto es increíble. O sea, era como que es incrustado en el disco duro nuestro de que el cuidado es una cosa de la división del trabajo hacia las mujeres. Y tercero, obviamente que esta pandemia puso en evidencia la importancia de los cuidados y cómo sostienen la vida. Creo que ha sido un descubrimiento, y después vamos a mirar eso, porque este descubrimiento todo el mundo está de acuerdo. O sea, todos, si ustedes miran en los intelectuales, los economistas, todos dicen, uy, cómo es de difícil el trabajo de mantener la casa, cómo es de difícil cocinar, cómo es de difícil, cómo pierdo tiempo haciendo esto. Y es como una conciencia de que eso no solamente tiene un valor, sino que es un trabajo. O sea, creo que primera vez sabemos que es un trabajo. Entonces, ya somos, ha sido lindo en el sentido individual de que la gente dice, ya me di cuenta de eso, y eso es una constatación. Un avance. También sabemos todos una cosa que es evidente. Las únicas profesiones que no pararon por la pandemia fue la agricultura y el cuidado, remunerado y no remunerado. Todo el resto pudo parar. Pero los agricultores tuvieron que seguir trabajando para alimentarnos y
las personas dedicadas al cuidado, sea remunerado o no remunerado, tuvieron que seguir trabajando y antes mucho más. La pregunta que se hacen los economistas en unos estudios que leí es si eso se monetizó, y parece que no. Parece que los mismos, los agricultores campesinos que nos están alimentando, siguen teniendo crisis porque sus productos no se los compran, porque sus productos los pagan a precios bajos, porque no funcionan, y las personas dedicadas al cuidado siguen sin ser remuneradas para eso. Entonces, buenísima esa conciencia de entrar en de que nos demos cuenta que es fundamental, pero sigue estando como fuera de la economía. Entonces, ahí hay un problema, porque ¿para qué conciencia si no la metemos dentro de lo que tiene que funcionar? Y preguntándole a amigas que son expertas economistas en esto, me dijeron que, para mi sorpresa, que desde el año 1960, por ejemplo, un Nobel que se llama Gary Becker, ya hablaba de la nueva economía familiar, reconociendo que los hogares son una unidad de producción y no solo de consumo. Y esto no es revolucionario, es simple. Y es plantear que el hogar es un lugar de producción. Y desde 1960 lo están hablando y nada que se hace, absolutamente nada con respecto a eso. Entonces, es un poco alarmante para, pues yo que no sé, que llevemos 70, 80, 40, 60 años teniendo conciencia del trabajo y que no hagamos absolutamente para ese tipo de elementos. Pero en cambio la familia sí se considera esencial en el consumo. O sea, el capitalismo sí la considera un lugar de consumo, pero no la considera un lugar de producción. Y esto es complicado, porque ahí sí vayamos al mercado, consumamos, pero no hagamos parte de esto. Y por último, de lo que sabemos, que obviamente toda población con vocación de cuidado debe tener empleo y salarios. Simple. A la gente hay que pagarle por su trabajo y simplemente todas las personas que tengan trabajo del cuidado deberían recibir salarios y ser un empleo regularizado. Esto, digo, lo que estoy diciendo hasta el momento, todos ustedes lo saben y todas ustedes la saben, entonces no era nada novedoso. Pero la pregunta es, eso que sabemos no parece, o sea, lo sabemos, sí, pero cuando vamos a mirarlo, todo eso como que lo sabemos en la cabeza, pero en la pragmática de la vida y en la pragmática de la economía como que no funciona. Entonces, de nada sabemos tener conciencia si esa conciencia no se convierte en una hacer. Me parece que no basta con saberlo, sino que tenemos a ese elemento. Y ahora peor o mejor, porque no sabemos cómo llamarlo, la cosa llegó, y aquí simplemente una digresión, lo llamo la cosa porque las comunidades indígenas de América Latina dijeron que no se podía nombrar el virus. ¿Por qué nombrarlo? Era atraerlo a las comunidades. Y mucha gente moderna se burla de ellos por eso. Pero en el mundo occidental hay teóricos como Wittgenstein, como Searle, como Austin, que uno dice que hace cosas con palabras. O sea, si yo le digo a una persona te amo, yo estoy haciendo cosas con palabras. Luego, denominar las cosas significa, entonces los indígenas lo llaman el bicho, yo lo llamo la cosa para no caer en eso. ¿Qué pasó con la llegada de la pandemia? El tema del cuidado en la agenda y se puso de moda. Todo el mundo hablamos de eso. La pregunta que yo hago entre paréntesis será, ¿se puso de moda entre nosotros? ¿Se puso de moda entre la gente que se hizo preguntas frente a la cosa? ¿Entre la gente que dijo, oiga, esto no está siendo un mensaje del mundo, esto que está pasando es terrible para nosotros porque me está indicando que algo no estoy haciendo bien, pero para los capitalistas, para los empresarios, para los gobiernos, esa pregunta no se ha hecho, o sea, no aparece por ninguna parte. Para ellos esto es un momento de default del sistema, es como si que hay que resetear el computador y seguir igualito. O sea, no ha habido una pregunta de ellos. Se puso de moda entre gente sensible, entre el gueto de gente que creemos que esto de la cosa es un mensaje para tomarnos en serio el asunto del cuidado. Segundo, la pandemia
puso la importancia de los cuidados, pero no generó una redistribución. No hay una redistribución por ningún lado, no se ven políticas públicas, no se ve, lo que vimos fue el aumento de la violencia intrafamiliar, vimos que no comenzó una redistribución que uno pueda constatar en ninguna investigación en el mundo mundial de que hubo una redistribución de los cuidados. Antes hubo, las investigaciones hasta ahora están demostrando que hubo 3 horas por lo menos de trabajo más para las mujeres. O sea, que técnicamente nos fuimos a la casa y no hubo la redistribución. O sea, sí, de moda está buenísimo. Las políticas y estrategias de respuesta a la crisis visibilizan poco los cuidados. Miren los decretos de todos los gobiernos y verán que hay poco trabajo en esto. No hay cómo ayudar a los bancos, cómo ayudar a regenerar el empleo, cómo ayudar a las grandes superficies a que consuman, cómo ayudamos a todo el mundo, pero lo del cuidado, simplemente discursos como de cheerleader. Hay admiración por las personas que cuidan. Admiración. A ver, dejen de admirar. La forma de admirar tiene que volverse más pragmática, menos discursitos de cosita ahí y más accioncita. ¿Por qué para todo el resto sí hay medidas concretas y para eso no? Les tocó salir, por ejemplo, a los gremios de empleadas domésticas o del hogar, trabajadores del hogar, a hacer marchas para que les reconocieran que había un derecho laboral que estábamos infringiendo. Y esto es la gente buena, no solamente los gobiernos, la gente buena dejó de pagarle a las trabajadoras domésticas, pero no las tenían bajo contrato ni bajo prestaciones sociales. Entonces, la debacle es absolutamente impresionante. Y peor, según las economistas con las que acudí, el desempleo femenino está creciendo. Es el que más crece, no es el masculino. Entonces, ¿con qué conciencia de moda se puso el cuidado cuando las mujeres son las que están creando el desempleo? Y otra vez se está planeando la estrategia de que el hombre salga al mercado y la mujer se quede en la casa cuidando, sin remuneración. Entonces, realmente es casi una regresión, desempleo femenino, y que la mujer regrese a su casa. Entonces, la pandemia, ¿cuál que se puso de moda el tema? Se puso de moda el tema intelectualmente entre nosotros, pero no corresponde a eso que estamos mirando. Lo cínico que la cosa demostró, resulta que los del mercado, el capital privado, los bancos, los grandes empresas, en tiempo de éxito quieren que no haya Estado, pero ahora quiere que el Estado lo salve. Y que ante el déficit del mercado que no puede cumplir, que sea la familia, las comunidades y el Estado que se haga cargo. Esto demuestra el cinismo de este sistema. O sea, es solamente el Estado no nos sirve nunca porque somos exitosos, lo privado es mejor que lo público. Pero ahora que lo privado fracasa y que el mercado fracasa, que nos salve el Estado. Y como el Estado no nos puede salvar todo, que las comunidades se reorganicen, que vuelvan a la economía solidaria, que cuiden entre todos, que se protejan entre todos. Y como las comunidades no pueden hacerlo todo, que cada familia se encargue de redistribuir sus consumos. O sea, el problema fue, el virus llegó y resulta que los que pagamos todos somos los ciudadanos. Ustedes lo verán en toda América Latina, cómo los periodistas y los políticos le dicen, es que usted, ciudadano, es un insolidario. Usted, casi que el culpable es el ciudadano por salir de vez en cuando a la calle a buscar empleo, porque tenemos que responder con nuestras vidas a que el mercado no es capaz de ser solidario con la sociedad. En todas las crisis se ha demostrado que si los ricos no redistribuyen, pues no va a haber consumo, y si no hay consumo, no va a aumentar esto. Los gobiernos y políticos, es una retórica vendedora lo del cuidado, pero es una retórica nueva era, una retórica sin hechos. Ahí sí, como le pasó, voy a contar una anécdota simple de estas. En el amor, que un amigo mío, a su mujer cada cumpleaños le hacía un regalo simbólico, le recortaba los titulares del periódico el día que nació, cogía una rosa y la ponía en un papel, cosas muy simbólicas, hasta que un día la mujer le dijo, quiero algo concreto, o sea, yo también quiero algo concreto, deje de ser solamente lo simbólico porque no me parece. Los gobiernos y políticos dejen la retórica,
estamos por los pobres, apoyamos a las mujeres, estamos a favor, y después uno ve que no hay medidas concretas. Entonces me parece que es una retórica alucinante. Los empresarios y capitalistas quieren la retórica de vender, o sea, es, necesitamos que hambran. Pusieron en debate la dinámica, era entre economía y salud. ¿Cuál? Esa no es una disyuntiva. La disyuntiva hubiera podido ser entre cuidado y otra cosa. O sea, una economía que nos cuide, una educación que nos cuide, una cultura que nos cuide y otra cosa. Pero no puede ser que esto, la única preocupación de todos los países es qué hacemos para salir a vender de nuevo y para que la gente compre. Y ahí tengo que decir pues que los ciudadanos tampoco han sido una maravilla, porque yo pensé que habíamos pensado, pero salimos a comprar. La academia. Nosotros en las universidades, eso tenemos unos discursos maravillosos, pero que no tienen una pragmática en la vida cotidiana de la gente. Nosotros armamos unas teorías del cuidado, epistemologías del cuidado, y eso son 7 libros, 1000 páginas, y uno cómo aplica eso, son llenos de términos específicos para determinar por dónde va el cuidado, pero la pragmática. El otro día escuché una amiga que decía, es que el cuidado nos indica que en esta crisis hay que abrazar la vulnerabilidad. Y yo le dije, me parece bonito, pero yo puedo abrazar mi vulnerabilidad porque tengo empleo, porque vivo solo, porque soy hombre y porque soy privilegiado. Pero una señora con 5 hijos, en una casa de 20 metros, sin empleo, no le digamos que abrace su vulnerabilidad. O sea, a ver, seamos un poquitico, ¿verdad?, menos cínicos frente a esto, y esto es mucho discurso. Y por último, una de las, que es mi campo, yo ahora es donde soy, donde yo vengo, de los medios y la comunicación. Oiga, no hemos entendido nada. Si ustedes miran los medios de América Latina, los periodistas no tienen ni idea del cuidado. Ellos siguen en una lógica que no saben. Y cuando hablan de cuidado, son capaces de decir que es barrer y planchar y lavar la ropa. O sea, es increíble lo que entienden por cuidado. Y no hay forma de cambiar ese discurso. Y ahí hay un problema muy complicado. Porque mientras la mediática y la cultura no cambie, los imaginarios del cuidado no vamos a poder hacer absolutamente nada. Porque es visto como una cosa que no es importante y que no trabaja para eso. Entonces, como se dan cuenta, ni el mercado, ni los políticos, ni los empresarios, ni la academia, ni los medios, estamos metidos en el asunto. Entonces, estamos un poco, realmente, si salimos del gueto, nos damos cuenta que estamos en problemas. Entonces, ¿qué hay de virtuoso? Porque yo no vine aquí a recordar lo que todos ustedes saben. Pues hay una que ustedes han dicho en todas las conferencias que no me va a demorar absolutamente nada. Que yo ahí sí donde creo, y por eso estoy acá, que los feminismos, todo tipo de feminismos, aquí no voy a defender a uno solo, es el único actor político que tiene una política diferenciada para este momento. No quieren acabar el capitalismo, pero quieren hacer un capitalismo que tenga la perspectiva del cuidado, de lo solidario, de lo colaborativo, de lo ecológico. Y esa es una propuesta real. O sea, si no hay otra propuesta en este momento en el mundo de distribuciones de las matrices productivas que no sea la de los feminismos, que está para eso, los valores del feminismo que ustedes los viven, todo pasa por el cuerpo, por la experiencia, se hace colaborativa, todo lo que es feminista devela discriminaciones, el cuidado devela discriminaciones en toda parte, en la empresa, en la universidad, en la casa, en lo público. Eso es lo bueno del cuidado, es que es una manera de velar discriminaciones, trabaja sororidades, trabaja en red, trabaja en lo público. Ten en cuenta que no apareció por ahí una cosa que también es capitalista y también no es que sea la maravilla. No aparece lo privado, la ganancia, todo lo que ustedes ya han visto en todas las conferencias de Be Human Solution. La segunda cosa que me tiene optimista es el cambio cultural que se insinúa en mujeres y en jóvenes. Yo todavía creo, después de ver el movimiento de mujeres jóvenes el año pasado en Chile, en Argentina, en Colombia, ahora en Hong Kong, en toda parte, creo que ahí hay un actor político nuevo. Yo creo que el actor político de hoy son las mujeres jóvenes. Yo creería y realmente me tiene, eso es como una emoción,
afortunadamente, por cuestiones de la suerte, estuve, por ejemplo, en los pañuelos verdes de Córdoba, estuve en marchas feministas en Buenos Aires, en Santiago, pero porque por suerte me tocaban. Y es una maravilla ver la coherencia de estas mujeres jóvenes, porque salen a marchar y salen a pedir cosas posibles y exigen cosas posibles en una mezcla estética que no pueden llamar ni de izquierda, no pueden llamar comunista como pretende Bolsonaro, no pueden llamar de ninguna forma porque es muy concreta y es muy mix. Es una cosa de cultura pop, cool, alternativa, movimentista, y eso es renovador de la política. Y yo creo que por ahí eso me genera mucha esperanza. Creo que también las mujeres, y ONU Mujeres, y Woman y todo, están desarrollando una imaginación política para poder pensar otros estados del bienestar. Y eso me parece que hay muchas propuestas de imaginación política de muchos sectores, generalmente no de los mainstreaming, pero hay muchas propuestas que se recuperan. En las conferencias de ustedes que vi una cantidad de gente trabajando de todo tipo de propuestas que dan una imaginación política para generar estados de bienestar y políticas del cuidado de otra manera. Y yo llamo imaginación política porque muchas veces da pena hablar la palabra política. Y creo que este es un problema político y no es solamente de economía, sino es de modelo de sociedad. Y hay tres saberes que a mí me tienen fascinados con sus problemas que hay en cada saber. Los saberes ancestrales, por ejemplo, me parece que las comunidades indígenas nos están enseñando una manera de comprender el mundo realmente fascinante. O sea, ir a una comunidad indígena no es que vivan bien, el buen vivir también hay que criticarlo porque no es que los indígenas la pasen bien. Esa gente que dice el buen vivir la pasan mal. Lo que pasa es que cosmológicamente, a nivel de pensamiento, el buen vivir es muy interesante y es cómo yo trabajo ecosistema estímicamente con todo. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos la comunidad Arhuaca y uno va donde ellos y ellos muestran que ellos en el mundo les tocó cuidar el agua y se dedican al cuidado del agua, que es espectacular. Y le demuestran a uno con hechos cómo donde ellos habitan el agua existe. Donde ellos no habitan, el agua desaparece. O sea, hay una cosa concreta de saber ahí. No es cualquier cosa. O sea, hay un saber ancestral, histórico, con PhD. Son sabedores alucinantes para eso. Y en muchas cosas, en la Amazonía, los indígenas, en el mundo andino. Entonces creo que hay unas cosas para aprender. Obviamente, si lo ponemos desde el feminismo, pues hay mucho machismo en estas culturas también. Si lo ponemos desde el bienestar, las condiciones de vida que tienen no son las mejores, requieren que los estados atiendan. O sea, no es una cosa exótica, idílica. Los feministas ya hablé de las culturas, aquí está Tainá de Brasil, las culturas afro lo que enseñan. O sea, hay otra manera de mirar, pero nunca miramos. Es como si los afro no tuvieran un saber ancestral también que proponer. Aquí en Colombia tenemos tres comunidades afro gigantescas en el Pacífico, Atlántico y San Andrés, y cada comunidad tiene una forma de gestionar eso. Y si uno va, por ejemplo, al Pacífico, son sociedades donde las mujeres son las que organizan la vida colectiva. O sea, si no fuera por las mujeres, esto ya hubiera desaparecido. Entonces, los feminismos, el cambio cultural de las mujeres jóvenes, la imaginación política de la sociedad, los saberes ancestrales, me hacen ser optimista para esto. Por último, para pensar por algunas cosas. La primera, le escuché a una feminista, esto una estudiosa del feminismo del trabajo, y yo quedé convencido de esto. Vea, las mujeres han cambiado y las familias al 1000 por 1000, al millón. O sea, de la generación de mi mamá a la generación de mis hermanas, a la generación de los nuevos ciudadanos, es increíble el cambio de las mujeres. Es increíble el cambio del modelo de familia. Pero los hombres no hemos cambiado nada, seguimos ahí, quietos, estáticos, en el mismo lugar. Entonces yo creo que esto ya toca comenzar a hablarlo al revés. Esto ya no es más, las mujeres no pueden seguir cambiando más, o sea, es que ya lo han hecho todo, las familias no pueden cambiar más. Tenemos 7000 modelos de familia, este tipo de cosas. Si los hombres no cambiamos, estamos jodidos. Entonces yo creo que hoy en día todo toca dedicarnos a los hombres, hay que comenzar a pegarle a los hombres, hacer las campañas para los hombres, porque seguimos haciendo campañas para las mujeres.
seguimos haciendo todo entre mujeres. A ver, los que no cambiamos somos los hombres. Es como esa frase, es que yo ya ayudo, es que yo ya estoy en la casa. Es el gran cambio, las nuevas masculinidades. Es que yo ayudo en la casa. No, esa no es nueva masculinidad. Eso es vieja masculinidad. Es que yo me encargo de la casa. Sí, es una nueva masculinidad, pero ella va al trabajo y cuando vuelve está preocupada de cómo está todo, de hacer las tareas. O sea, no es nueva masculinidad. O sea, entonces, de alguna forma, ese discurso de nueva masculinidad es de todo sensible. No. Eso no es suficiente, sino tenemos que demostrar con hechos reales cómo participamos en la transformación de nuestras subjetividades y de nuestras agencias políticas. Lo otro, tenemos que tener otra cosa que se salió a relucir con esto de la cosa. Hay problemas de clase y de étnicas. O sea, no jodamos más con este cuento de olvidarnos de las clases. El cuidado que hizo, los que teníamos dinero, llevamos el cuidado a lo privado. O le pagamos a alguien o contratamos un seguro. O sea, la clase social es clarísima. O sea, ¿por qué? Voy a contar aquí una cosa que a mí me alucina. Del machismo, pero que es interesante. ¿Por qué las iglesias evangélicas logran que la mujer vuelva al hogar y se dedique al cuidado y no gane dinero y que el hombre vaya a la vida pública? Básicamente por una razón, porque la señora tiene que ir a trabajar a la casa de otra persona a ganar cualquier dinero y no puede cuidar a sus hijos. Ella prefiere ceder sus derechos laborales para cuidar a sus hijos y quedarse en la casa, pero su marido ya no se emborracha, luego ya no le pega. Entonces cuido a mis hijos, mi marido no me pega porque no se emborracha, somos pobres, pero los dos nos cuidamos de otra manera. Hay que entender también eso. No podemos salir a decir que es una bruta esa mujer que se quedó en la casa, sino que hace parte de su concepto de clase. Entonces también hay que comenzar a pensar eso. Los mundos indígenas, los mundos afro y las nuevas sexualidades. Lo que pasa con el mundo trans, por ejemplo, es absolutamente detestable. Lo otro, lo que a mí esta me gusta, pero es problemática porque es complicada. La economía del trabajo lo que quiere básicamente es que el trabajo de las mujeres se remunere y sea un empleo y punto. Eso es la ganancia que se quiere lograr. Pero también hay otras teóricas que dicen que ¿por qué evaluamos todo con el valor del capital? Entonces, por ejemplo, se pregunta uno, ¿por qué tengo que darle un valor a los afectos de casa? ¿Por qué tengo que cosificarlos y convertirlos en capital? Entonces, también es interesante, porque, por ejemplo, uno podría hacer una teoría del valor que esté centrada más en los afectos. Y entonces, por ejemplo, en los afectos, los ricos son muy pobres, porque todos sus afectos son comprados. Los pobres son muy ricos, porque los afectos son mucho más corporales y ganados. Otra teoría del valor podría hacer en el uso del tiempo libre. ¿Quién usa el tiempo libre mejor o peor frente a eso? Los ricos pagan por usar tiempo libre para estar solos. Los pobres el tiempo libre los usan para estar con otros. Entonces, esa teoría del valor me parece que es interesante y es que no todo fuera económico, pero en este momento la lucha es porque primero se reconozca el trabajo y el cuidado económicamente. O sea, pero es una teoría que es interesante porque entonces es como decir que el cuidado no pasa solamente por lo económico, sino por la felicidad, por el amor, por los afectos. Colombia, por ejemplo, ha ganado el Campeonato Mundial de Felicidad varias veces y es el país donde más nos matamos. Entonces es rarísimo. Pero entonces, en un país se inventaron el Producto Interno Bruto, no, sino el Producto Interno de Felicidad, de Happiness. Y eso puede ser interesante, pero en este momento lo que queremos luchar es que el cuidado sea considerado un empleo y una economía para eso. El eco del cuidado, la economía del cuidado del medio ambiente es muy importante. Yo creo que si no escuchamos eso, la cosa que vino, el virus que nos tocó, está muy mal. O sea, si eso no pasó, estamos muy mal porque si no entendimos que, de verdad, el virus lo que nos dice es, oiga, miremos hacia afuera la ventana y veamos cómo la naturaleza está feliz. Si no miramos que hay que cuidar, que el cuidado es con el ecosistema también, que el cuidado es con el agua, que es lo que nos hace falta,
que lo que nos salvó en esto era lávese las manos, agua, báñese, agua, fue lo que nos salvó. Si no caemos en cuenta de eso, pues estamos fregados, y creo que hay mayor conciencia en los jóvenes, pero en los gobiernos uno ve, en Colombia por lo menos, Colombia siguió fumigando con glifosato, Colombia siguió aprobando licencias mineras, eso sí, porque no había protestas, como no hay protestas, entonces siguieron haciendo todo lo que era destrucción del ecosistema, entonces uno no sabe qué hacer con ese tipo de cosas. En una conferencia muy buena que ustedes tuvieron acá, ya para terminar, dos cositas más y termino, de Ryan Eisler, decía, ponía un ejemplo de Margaret Mead, una antropóloga famosísima, todos los que estudian antropología la leen, donde demostraba que ser civilizado era comenzar a cuidar al otro, que la civilización comienza cuando uno decidió cuidar a otro ser humano. Cuando un ser humano se rompió un hueso y alguien lo cuidó y lo llevó y lo sanó, eso es el cuidado. Y eso es civilizado, o sea, ser civilizado es cuidar al otro. Simple, esto es originario del ser humano. La pregunta que se hace uno ante esto, ¿somos civilizados? O sea, y es la pregunta. O sea. Y de pronto hoy, el que es más civilizado es el que tiene 7 Ferraris, el que tiene 80 relojes Rolex, el que tiene casas en Nueva York, Sao Paulo, Miami, es el más civilizado. El más civilizado es el que ha viajado por 7 continentes, el más civilizado. ¿Y será que somos civilizados? Entonces yo creo que la pregunta hoy, casi que habría que preguntarse técnicamente, es lo que define que ser civilizado es cuánto cuidamos de los otros, pero no solamente de los otros, del ecosistema. ¿Cuánto cuidamos del mundo? ¿Cuánto cuidamos de la vida? ¿Cuánto cuidamos de los afectos? Entonces eso cambiaría el concepto de civilización, pero el concepto de civilización es construir edificios. Estamos perdiendo elementos. Y obviamente, no voy a volver a decir lo que ya todos ustedes saben, que es, hay que pasar de la política del miedo o de la guerra a la política del cuidado. Eso es lo que, ahorita, por ejemplo, nos van a meter una cantidad de goles económicos diciendo en el miedo a no tener empleo, en el miedo a no poder consumir, en el miedo a no poder vivir, en el miedo. Todas las políticas que han hecho en este momento los gobernantes de América Latina están basadas en el miedo. No hay una política basada en el cuidado, ni siquiera el protegernos con la cuarentena. Es como, si salen de casa, usted es un insolidario y podría recibir multa. No es del cuidado. O sea, alguna cosa estamos mal en el cerebro que ningún político ni nadie propone para eso. Y dos finales para terminar. A mí lo que más me, porque estoy en este tema, lo que más me ha gustado, y esto viene más por lo feminista y por lo ancestral, es que yo lo que he aprendido es que soy más feliz si cuido del ecosistema todo. No es solamente cuidar del otro, sino cuidar de la naturaleza, cuidar de las energías de la gente, cuidar de los afectos de la gente, cuidar a la sociedad. Como que si somos millonarios en cuidados, como que somos más felices como personas. Y no estoy diciendo no hago yoga, no soy alternativo, yo soy súper capitalista si quieren. Pero me parece que yo he descubierto en eso que realmente sí energiza distinto y que deberíamos asumir una filosofía del cuidado, pero para la vida cotidiana, para la vida de eso, y que sería muy interesante. Y por último, y con eso termino, es que a mí lo que me parece es, hoy en día en el mundo en el que yo trabajo, que es la comunicación, lo que nosotros vendemos son estilos de vida. Y eso es lo que se vende. Hay una genia de vender estilos de vida que se llama Gwyneth Paltrow, que se inventó un media lab, un laboratorio de estilos de vida. Miren la genialidad. Ella vende estilos de vida. En California llega a su mansión y le vende estilos de vida. Si ustedes van al mundo ancestral, a una comunidad indígena, le venden un estilo de vida. Si ustedes van al consumo, compran un estilo de vida. O sea, todo. ¿Por qué no hemos podido vender que la economía del cuidado es un estilo de vida? O sea, que es algo cool, algo que mueve, algo que me hace sentir bien, que me hace participar eso. Los pañuelos verdes en Argentina es un estilo de vida. Eso es el gran triunfo de los pañuelos verdes. Todo lo tenemos y todo lo participamos y todo lo llevamos para eso. Muchas feministas se han vuelto un estilo de vida.
Entonces, ¿cuándo logramos hacer un estilo de vida del cuidado, de la economía del cuidado? Creo que si lográramos eso, lograríamos algo mucho mejor porque estaríamos diciéndole a la gente, metas en este estilo, en esta moda, pero muéstrale con todos los valores estéticos, con los valores éticos, con los valores comunicativos, con los valores de sentido, con los cuales podemos trabajar directamente. Muchas gracias. Dije que iba a hablar media hora y hablé 45 minutos. Qué pena con ustedes. Y espero que haya servido para algo. No, y termino. Un placer inmenso escucharte, tremendo. Tenemos algunas preguntas, pero antes Tainá quería decir algo, así que venga, Tainá. Muchas gracias, Omar. Me encanta la exposición. Voy a Estoy de acuerdo el 100%, pero voy a contribuir con algunas provocaciones y reflexiones. Por ejemplo, cuando hablamos de una epistemología del cuidado, yo pienso que, como tú dijiste, no hay a veces pragmatismo, pero pienso que justamente a tener una epistemología del cuidado es importante como una praxis del cuidado, una dialéctica entre teoría y práctica, y que se valorice el cuidado dentro, por ejemplo, el feminismo, que no todos valorizan el cuidado. Entonces, por ejemplo, en Brasil, que tenemos un problema muy, muy grave de clase y raza, entonces muchas mujeres blancas y con dinero ascienden, como si la conquista fuera individual solamente, y este cuidado que continúa a ser desvalorizado, pasa a las mujeres pobres y a las mujeres negras en el caso de Brasil. Entonces, cuando tenemos una epistemología que se debruza, que mergulha, que explica el cuidado como teoría y praxis y práctica, podemos construir un feminismo que es más transformador como estructura. Y yo estoy concordando 100% con tu exposición, solo complementando como nosotras feministas tenemos que pensar que el cuidado no es solamente alienante, no es solamente compulsorio, sino también una experiencia de vínculo, como Margaret Mead nos dice hace casi 100 años. Y que está dado al centro. Y una otra cosa es una cosa que se ve mucho en las discusiones de las jóvenes feministas, que muchas veces no comprenden este lugar del cuidado de sus madres, sus abuelas, entonces lo rejetan. No quieren cuidar, no quieren hablar de cuidado, así como los hombres. Un punto más es desmoralizar el cuidado, explico. El cuidado es tratado como una actividad moral, entonces tú se tiene que cuidar cuando sentimientos están envolvidos. Y mi teórica favorita en este tema, que es John Pronto, va a decir que el cuidado moral no cuidado es el cuidado que es democrático, accesible a todos y todas, y que se hace con práctica, con técnica y atención. Entonces, las provocaciones son que la epistemología tal vez sea el medio de incluir en un feminismo del cuidado como epistemología, que es también ancestral. Me encanta cuando dices que tenemos que mirar los conocimientos decoloniales, no eurocéntricos. Les indico un filósofo indígena brasileño, no sé si conoce, Ailton Krenak, es un filósofo, líder ambientalista y escritor. Ailton Krenak, mando indicaciones en el chat después. Entonces, esas dos
grado como homología y praxis, y en no moral, sino técnica y democrática, y una discusión intrínsecamente política, no solamente individual, pero política estructural. Vimos que en esta crisis del cuidado que la COVID nos pone, los países que salieron un poquito mejor son aquellos que han una política estructurada de cuidados, de asistencia, de atención a la población. Y solamente los esfuerzos individuales no serán suficientes, aunque que son muy importantes. Esa era mi contribución, pero me encantó. Y yo quiero finalizar diciendo que el tema sino un tema de todos nosotros. Entonces, no hay mansplaining cuando habla del cuidado, es solamente un compartir de todos nosotros que somos humanos y somos deberíamos ser cuidadores y cuidadoras. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, estamos llegando al final, pero tengo un par de preguntas, Omar, ¿te parece que te transmita? Gracias, Taina. A ver, acá Yelén nos dice, hablando esto del tema de, muy interesante lo de las masculinidades, coincido 100%, sin embargo lo que observa, dice, es que aun cuando se convoca a charlas sobre masculinidades a los hombres en diferentes espacios, ella trabaja en una empresa grande, los varones no quieren participar, o sea, no participan. Entonces, ¿cómo se logra esta transformación? O sea, ¿cómo por ahí los atraemos? Aye, era esa la pregunta, ¿no? Muy bien. ¿Cómo atraemos a que los hombres quieran hablar y participar de estos debates importantes? Pues, yo todo lo que sé de esto casi lo he aprendido en Argentina, casi todo lo que yo sé de esto. Entonces, me preguntan, yo le diría, la que más me hizo sentido a mí como hombre fue un libro de Rita Segato, creo que se llama Pedagogía de la Crueldad, y los cogí porque era el más pequeñito, porque Rita Segato tiene libros muy gordos, y yo soy medioso, entonces yo cogí el más pequeñito que había ahí y lo compré, y se llamaba Pedagogía de la Crueldad, y aprendí una cosa de ese, y es que a nosotros hay que hablarnos, es como ella habla del mandato de la masculinidad, y eso me parece que es súper interesante, y es, nosotros los hombres, no es que queramos ser feministas, es que tenemos un mandato de masculinidad, que nos hace actuar como manada. Entonces, cuando estamos con otro hombre, comenzamos a actuar como en manada, y entonces comenzamos a vivir eso. Entonces yo creo que tocaría hacer más evidente cómo actuamos como manada, cómo nos comportamos cuando vamos a un restaurante 5 hombres, de qué hablamos, qué chistes echamos, qué conversamos, qué hacemos, y ahí estamos, el feminismo se acabó. Y después vamos a otro tipo de cosas, porque ella explicaba que, por ejemplo, las violaciones masivas tienen que ver, es como un mandato de masculinidad de cada uno de mostrar al otro que pertenece a la manada. Y los hombres hacemos demasiadas cosas tratando de demostrar que pertenecemos a la manada masculina. A mí eso fue lo que más me iluminó como concepto, porque lo veo en toda parte. Y yo veo las discusiones nuestras, cuando estoy con amigos, y yo, hay veces me quedo hasta callado porque digo, aquí no hay nada que hacer. Pero la discusión de verdad es terrible. O sea, como que, ¿verdad? ¿En serio? Los grupos de WhatsApp, ¿cómo es eso? No sé si hay un estudio, pero por ejemplo, sería buenísimo hacer un estudio de los grupos de WhatsApp masculinos. Total. Y ahí se va a aparecer los hombres verdaderos de un mandato de masculinidad alucinante, porque toca como lucirse frente al otro, el mandato. Total. En cambio, en las mujeres lo que hay es sororidad. Entonces, por ejemplo, en Argentina, yo siempre admiro mucho que las chicas salen a comer solas, se van 5, 7, 8, pero las chicas de 15, de 18, de 25, de 30, de 60 años salen entre ellas a celebrarse como amigas y a contarse. Los hombres, en cambio, salen todos como
la manada salió de casa. Es una cosa. Entonces, de alguna forma, creo que por ahí habría que comenzar a metérsela a los hombres, de hacerlos sentir parte de una manada. Una manada diferente. Que tiene que comenzar a entender eso. Mm. Y si solamente hay que hacer grabaciones, es poner en evidencia lo que somos como manada. No es un discurso. Y ahí es donde con Taina estoy de acuerdo de que la epistemología es necesarísima. Pero si no la convertimos como praxis en estas cosas, yo cojo el concepto de Rita Segato y lo convierto en una pragmática para poder actuar. Porque si no, la discusión la hacemos entre nosotros y ustedes y yo estamos de acuerdo, pero eso no nos lleva a otra parte. Y por eso también inclusive las nuevas masculinidades. Yo una vez fui a una conferencia de eso y salía aburridísimo. O sea, en serio que yo decía, a mí ese tipo de cosas es como un lavado de manos, es como la nueva metáfora. Lavamos las manos, yo soy nuevo masculino, yo soy sensible. No sé tanto que eso. Yo sigo siendo macho y mis amigas me quieren mucho y voy a todos los eventos automáticamente. Tengo más mujeres en todos los libros que hago, tengo más mujeres en toda parte, invito más mujeres. Aunque sea eso, ya entró en mi cerebro. Y me gusta trabajar más con mujeres porque no son competitivas como con los hombres. O sea, que no, a ver quién gana más. Entonces, de alguna forma creo que si lo volvemos, ese mandato de masculinidad es una buena metáfora para eso. Buenísima, me encantó. Otra pregunta, no sé si tenés unos minutitos más. Estamos en el tiempo, las que se tengan que ir. La verdad es que me gustaría hacerte un par de preguntas más, si podés. Una más y luego tomo clase ahora a las 9:15. Ah, bueno, dale, una más. Esta tiene que ver con cómo ponemos en agenda esto en las políticas, y Laura es parecida, ¿cuáles son tus sugerencias para, en el corto plazo, acelerar esto de la economía del cuidado? Me parece como interesante. De economía no sé, ustedes saben más en Big Woman. Pero yo sí creo que tocaría exigir que haya medidas concretas. O sea, por ejemplo, a mí lo que más me aburre en la política de América Latina es cuando hay un problema, crean una comisión de diálogo. Y una comisión de diálogo es no hacer absolutamente nada. Y yo creo que en política, hoy lo que los jóvenes están pidiendo es cosas concretas. O sea, si se pone una cosa concreta en una política pública, en un decreto público, decir... algo que las economistas feministas pidan, se necesita contabilizar, cada hogar debe contabilizar las tareas del cuidado y cómo se redistribuyen a eso y recibe y tal, y tiene un valor para eso. O sea, hay que buscar que hagan cosas concretas, porque crearemos un fondo de inversión, crearemos y nunca lo crean. Y sacaremos una ley y la ley sale 3 o 4 años después. Lo del trabajo doméstico es demorado, o sea, lo del trabajo doméstico lo hemos reconocido, es concreto, lo firmó la OIT, lo firmaron nuestros países, y los congresos de los países nuestros, los presidentes no lo quieren terminar por eso, lo ajustan, y en esta crisis, ¿cuántas señoras ecologistas, bien pensantes, no le tenían derechos laborales a sus empleadas domésticas o trabajadoras domésticas, no le pagaban un salario justo? Entonces no jodamos, o sea, yo creo que en eso, por ejemplo, concretamente, todo sujeto de empleado, trabajador del hogar debe tener un contrato laboral con prestaciones. Los conceptos que he escuchado de guarderías comunitarias o guardería, no se dice, de sitios o como se diga técnicamente, porque si no me dicen machista, de los niños. O sea, la señora que viene a trabajar a tu casa, ¿deja a los niños dónde? O sea, a ver, ¿dónde está la medida? Entonces, todo tipo de cosas creo que son políticas concretas, ya no más discursos. Yo creo que en ese tipo de cosas las políticas pueden ser concretas, elementales. Aunque sea populismo, un bono concreto una vez al año para aquellas mujeres que tengan el certificado de cuidado, no sé, cualquier cosa. O sea, pero alguna imaginación política con medidas concretas. Lo que yo sé, por lo que he leído, es que las economistas feministas del cuidado tienen muchas propuestas, pero los gobiernos no las oyen. Propuestas, los gobiernos deciden que eso económicamente no es válido, pero salvar un banco sí es válido, pero salvar el cuidado no es válido. O sea,
Es donde uno no entiende. Por eso digo que habría que pensar en una, el cuidado como una matriz capitalista productiva, si quieren. Pero que no es que, no es como Bolsonaro que dice que las mujeres son el nuevo comunismo, porque atenta contra el Estado, contra la brasileñidad, contra la familia. Es una estupidez, cualquier nuevo comunismo. No está atentando contra nada, está privilegiando lo humano, el ser humano, lo que dijo Aileen, la experiencia del vínculo, uh-huh. Que es un acto colectivo. Sí, es anticapitalista porque no va por el individualismo. El cuidado nunca parte del individuo. El cuidado parte de lo colectivo. Bueno, muchas total. Gracias. Bueno, impresionante. Por haberme escuchado. Estaría escuchándote horas, ¿eh? Bueno, un placer enorme. Gracias. Y te dejamos para... No, gracias enormes, de verdad. Te liberamos bien. Por ahora. Yo mientras les voy contando a las mujeres los próximos webinars. Listo, muchas gracias. Gracias, Omar. Un placer. Un beso enorme. Gracias. Chao.